para bailar el tango se necesitan dos. ¿Sí? Soy muy orgulloso de vos, Gina. Gracias. ¿Lo celebramos? Che, con mi esposa. Amo pasar tiempo con ella y me gusta. Estás despedido por la seguridad de tus compañeros de trabajo. Es como si el despido lo hubiese matado. ¡Y ahora no! ¡No me acuerdo! Ni siquiera estamos teniendo relaciones. Pasó algo, Jean. Muy grave. ¡Dímelo! ¿Pensaste alguna vez en mí, hijo de puta? Tu vida nos ha acabado. Ha cambiado, eso es un hecho. Pero debes de aceptar que tú no tienes la culpa. ¿A qué le tienes miedo? ¿Yo? A nada. Me prometí invitarte a salir. Sabía que vos ibas a entender a alguien que se le quebró todo adentro. La prueba de VIH dio positivo. Muy bien y muy contenta por ver el producto ya acabado. Me parece que es una propuesta muy valiente, muy hermosa. ¿Cómo se siente al saber que la producción ha ido pues a países como Argentina, también España? Bueno, eso es un gran avance y eso debemos aplaudirlo y ojalá que haya más coproducciones y que haya espacio para que tanto vengan nuevos talentos como nuestros talentos se puedan también exportar. Háblanos un poco de su personaje, de la creación, cómo se sintió con el crew. Sí, la señora Gil. Fíjate, verlo ya realizado pues te da mucha satisfacción. Es el personaje que da la esperanza, que dice es posible, hay gente que puede entender. Y le da ese toque humano a la película y me siento contenta. Bueno, realmente fue como un golpe, porque la película desde que comienza, tú te sorprendes y luego te da un mensaje que te llama a la reflexión. Y quiero de verdad felicitar a tanto a los productores, guionistas, actores, porque realmente tiene mucho esa película. Me gustó mucho la actuación de Belina, la felicito, no porque es mi amiga, sino porque realmente hizo lo propio, hizo lo que tenía que hacer, que fue vendernos un personaje y yo se lo creí. ¿Qué te pareció la película? Muy bien, excelente. La verdad que el performance de Danilo y Evelina, wow. Creo que es uno de los mejores performances que he visto de Evelina. Y me lo imaginé que se lo dije, ya quiero trabajar contigo en una película. De verdad que muy bueno. Y un muy bonito mensaje, recomendada para todo el mundo. ¿Qué opinas de rodar esta película también en otros países, en colaboración, como por ejemplo Argentina? Eso es muy bien, porque eso es lo que muestra que el cine dominicano sigue creciendo, se está internacionalizando y al final eso es lo que como industria buscamos y eso es lo que también la futura generación que viene por ahí tiene más plaza abierta para seguir llevando el cine dominicano más lejos. Excelente, me pareció muy bien Argentina, República Dominicana, también hay México, o sea que al final vamos a seguir expandiendo nuestro cine a aguas internacionales como lo estamos haciendo. ¿Cómo fue rodar en Argentina? Bueno, fue un rodaje de 3 semanas en Buenos Aires que retrata el primer acto de nuestra película. Maravilloso que ese país del Cono Sur nos escogiera y se sumara a este proyecto que solamente persigue tener un mensaje, compartir un mensaje poderoso. ¿Cómo te sentiste de ver proyectada también en otros países esta producción? Feliz como creadores, como actores. Uno quiere que el talento y el trabajo que hacemos pues trascienda. Y esta es una manera muy bonita. España, Argentina ya se exhibió y hoy por fin en República Dominicana y a partir del 12 de octubre en todos los cines. Es como que lo que estábamos esperando todo el mundo. ¿Qué diferencia hay entre la Evelina de La Extraña y la Evelina de Cero Positivo? Hay casi 10 años de diferencia, hay muchas experiencias acumuladas,
mucho aprendizaje, evolución profesional. Y yo creo que los años de separación entre un proyecto y otro definen mucho el desarrollo de este último. ¿Te sentiste bien a trabajar con Danilo? Por supuesto, con Danilo yo me siento muy cómoda, en mis aguas, somos socios de la televisión y del cine, o sea que muy bien con Danilo. ¿Qué opinas de las empresas que todavía en 2023 pues le piden a los empleados hacerse pruebas y dar negativo en VIH? Yo creo que la estigmatización, el estigma social está desde el lugar de nuestros trabajos y desafortunadamente todavía hay empresas que te piden una prueba de laboratorio para contratarte. Esto no debería existir, la ley dice que así no debería ser, que deberíamos abrir las puertas y obviamente no rechazar a las personas porque tengan VIH o cualquier otra condición. Y ahora tenemos la oportunidad de estar con Diego Vicos. Che, ¿qué te pareció la película? ¿Qué te pareció verla en pantalla y también rodar en tu país, Argentina? Bueno, la peli, vamos a empezar, te voy a respondiendo empezando por las preguntas por el orden. La peli me pareció, no es porque fui parte, y la verdad que fue un honor para mí ser parte de esa participación en la peli. Me encanta el mensaje que da, me encanta cómo Danilo y Evelina empiezan la peli. Lo nombro yo dos porque es un gran elenco, realmente el elenco dominicano, el elenco argentino, yo los fui conociendo de apartes, porque grabamos todos por separado. Y Danilo y Evelina llevan la peli de una forma muy, muy, muy interesante. Empieza la peli muy dramática, medio oscuro, y termina con un mensaje muy positivo. De verdad es un mensaje muy, muy positivo, un romance muy, a mí me pareció muy chulo entre argentino, la cultura con Evelina, y en sí el mensaje por el HIV me parece fantástico. Cómo se contó en la peli no me aburre, yo se lo dije a los chicos, como amigo y como colega, no me aburre, la segunda vez que la veo y me entretiene más, o sea que me gustó mucho la peli. Después, por supuesto, filmar en Buenos Aires, eso fue, me tocó el corazón porque hacía mucho no grababa en Buenos Aires y yo fui a ver a mi familia y de paso a filmar estas escenitas en la peli, no me quería volver, pero bueno, no, en sí estoy muy, muy orgulloso de que hayan contado con mi presencia en la peli, esa participación me bastó para bueno, no, estar muy orgulloso por el proyecto. ¿Cómo fue tu personaje, interpretarlo? Mi personaje, bueno, el personaje fue un poco yo, un poco, bueno, no tan... Un poco pícaro. Un poco pícaro, pero el director, hay que resaltar, el director, la verdad que Bruno hizo un trabajazo, decimos mucho trabajito porque hablamos en diminutivo, pero hizo un trabajazo porque estuvo mucho tiempo con nosotros, a pesar de que yo tuve una participación que fue un poco más pequeña, no tuve tanta participación, él se dedicó con cada uno de nosotros, nos explicó bien sobre el personaje, nos profundizó en el personaje y nos hizo muy bien. Yo me sentí muy cómodo, remontar como los tiempos un poquito más de, ¿no?, de los 90, 80, 90, y esa es la química con Danilo, Leo, en el personaje, me encantó, la verdad me sentí muy cómodo. Mira, muy contento porque la gente reaccionó muy bien, les gustó, les llegó la historia, pese a que se rió mucho la gente. Pero sí, este es el propósito, que la gente pueda disfrutarla, pueda hacer suya esta historia y que venga a las salas de cine. ¿Cómo fue recrear esta película en los años 90? Mira, la verdad, difícil en términos conceptuales y de producción, sobre todo por la pandemia. Fue un poco complejo poder lograr cosas con tantas restricciones, pero jugamos a dos ciudades que se mantienen prácticamente intactas, Puerto Plata, hermosísima, y Buenos Aires, que es una ciudad hermosísima también, que conserva, digamos, su tradición arquitectónica. Entonces, en ese sentido nos fue bien, ya lo otro un poco de maquillaje, vestuario, pero qué bonito que la gente pueda ver la película y ver cómo se fusionan el tango y la bachata en Cero Positivo. ¿Fue fácil aprender tango? Mira, no fue difícil, pero es una dinámica distinta. Uno es un baile muy sencillo,
sensual, pero uno está acostumbrado como caribeño, el baile muy sensual, muy pegado. Este no, este con distancia, unos pasos, un asunto, y el instinto siempre me jalaba como a pegarme. Pero la verdad que fuera de ahí la pasamos muy bien. Fue dos, tres clases que tomamos y pudimos hacer la escena, gracias a Dios. El acento. Ah, ¿viste? Ahí vi al cónsul argentino, me felicitó. Pero bueno, esos son de los retos también actorales que uno se pone. ¿Y por qué? Dice, ¿y por qué lo hicieron? Pero señores, el dominicano de que coge un avión desde que aterriza ya tiene el acento del otro país. Entonces era no natural no hacerlo. Entonces lo adoptamos y quedó bastante chévere. Y qué bueno que a la gente le ha gustado. ¿Cómo fue trabajar con Evelina? Bueno, con Eve tengo ya 11 años trabajando en televisión, en cine, y la verdad que muy bien. Y creo que de las cosas que la gente ha destacado es que se siente de nosotros en cámara, y es producto de tanto tiempo conocernos, pese a que son escenas difíciles. Bueno, pues creo que logramos entregarle lo mejor de nosotros y lo mejor con toda la película. ¿Cómo fue proyectar en Argentina, ahora España? ¿Han llevado o piensan llevar la película a festivales internacionales? Mira, sí, hemos tenido la intención, pero la peli se ha ido más por el lado comercial. Estamos con temas ya de ventas y ese tipo de cosas, pero estamos abiertos a cualquier posibilidad con la peli. Y mira, y eso ha sido de lo más grandioso que nos ha podido regalar esta película, poder ir a otros países. Y el caso puntual de Argentina, que se exhibió de manera masiva, igual que aquí, es una experiencia de verdad que inigualable y que muy pocas personas pueden contarla.